Y como rector y como parte de un equipo que trasciende los cargos que formalmente desempeñamos dentro de la institución, en esta instancia somos todos voluntarios en pos de este proyecto que, como decía Facundo, fue diseñado con el aporte de todos los que diariamente hacemos Cruz Roja. Fue pensado para esta comunidad que ofrece una heterogeneidad bastante interesante porque convive la zona rural con los barrios cerrados, con los asentamientos, con la diversión nocturna. Bueno, hay varios aspectos que conviven en esta comunidad que la hacen muy interesante. La idea de trabajar todos en este proyecto es que este sea un proyecto articulado con la población, con las organizaciones intermedias, con el Estado en su presencia municipal y provincial, a través de sus centros de salud, de las escuelas, de la policía. Y bueno, la idea es mejorar las capacidades que tiene esta comunidad sobre los cuatro ejes que dijo Facundo, que es la prevención en salud, la promoción de hábitos de vida saludable, la disminución de los riesgos en situaciones de desastres y emergencias y la capacitación en primeros auxilios. Y este es un proyecto que no tiene una lógica de asistencia o una mirada de asistencialismo, sino de promoción humana. Nuestra idea es que ojalá que cuando terminemos y salgamos de este terreno, esta comunidad quede con sus capacidades que hoy tiene reforzadas, con mesas de trabajo intersectorial que le permitan seguir avanzando en otras temáticas que la misma comunidad determine que son necesarias. Y nosotros venimos con una experiencia que trabajamos durante 2 años bajo el programa de IPECO en la isla del Río Diamante. Ahora, ante esta posibilidad que nos ofrece la Cruz Roja Argentina de haber diseñado un proyecto de fortalecimiento de la filial, nosotros decidimos fortalecernos con otros, que fueron en este caso con el Distrito de Las Paredes, y seguramente que en una próxima instancia, cuando terminemos esto, iremos focalizando donde sea necesaria la presencia de la Cruz Roja como auxiliar del Estado, como acompañante de los vecinos y la comunidad. Y bueno, a partir de hoy surgirán ya el desarrollo de las otras actividades que son en terreno, que la población nos conozca, ir instalando la visibilidad de imagen que el proyecto tiene en las escuelas, en los centros de salud, en el barrio, en la unión vecinal, bueno, en todos los espacios donde esta población recurre. Y después iremos haciendo, de acuerdo a la temática que vamos trabajando, las escuelas van a tener una participación importantísima. Acá hay escuelas de todos los niveles, primarios, secundarios, adultos, CENS. Los chicos, los jóvenes son multiplicadores de las propuestas porque por cada chico llega a la familia aquel mensaje de cuidado de salud o de gestión de riesgo que nosotros queremos llevar a la comunidad. Así que sin duda que ellos van a ser excelentes multiplicadores. Y bueno, trabajaremos en el barrio, caminando, encuestando a los vecinos, haciendo un relevamiento e invitando a los vecinos a la mesa de diálogo y de participación, porque esto es una planificación estratégica donde la voz del vecino que habita en esta comunidad es más importante que nuestra propia voz. Nosotros acompañaremos a aquellas necesidades que la comunidad pueda tener y junto a ellos vamos a buscar estrategias de mejoramiento.